The class of today is about questions. Questions that start with do or does. Okay? Preguntas que comienzan con do or does. So let's start this class. Okay? Remember the vocabulary about activities at home. For example, this activity is drink juice. Drink juice. Drink juice significa beber jugo, ¿ok? Si le aumento ing, sería drinking juice, que sería bebiendo jugo. Drinking juice, ¿ok? Continue. This other activity is eat. Eat sandwich, que es comer un sándwich, ¿no? Si le agrego ing, sería eating. Eating sandwich significa comiendo sándwich. Eating sandwich. Continue. Doing the dishes, lavando los servicios, lavando los platos. Doing the dishes. Remember, this activity is playing on the computer. Playing on the computer. ¿Ok? Jugando en la computadora. Playing on the computer. This activity is reading a book. Reading a book. Leyendo un libro. Reading a book. Continue. This other activity is listening to music. Listening to music es escuchando música. Listening to music. Continue. This other activity is watching TV. Watch significa ver. Watching TV, viendo televisión. Okay. Continue. This other activity is doing homework. Doing homework significa haciendo la tarea. Doing, okay? Doing homework. This other activity is making a cake. Haciendo un pastel. Making a cake. And this other activity is washing the car. Wash viene de la palabra, bueno, significa lavar. Wash, washing the car. No se confundan ver televisión, que es watch, con wash, que es lavar. Wash. Okay, is different, es diferente. Watch es ver, wash, lavar. Okay, so remember the activities and now let's continue. Okay, now let's see some questions. Questions, preguntas. Do you like, okay? This question starts with auxiliary. Comienza con un auxiliar, que es do. ¿Ok? Este auxiliar, cuando comienza con do, nos está indicando de que es una pregunta. Do you, ¿ok? Y este auxiliar va de la mano con el pronombre personal you. Do you se refiere a ti. Te está preguntando a ti. La pregunta, en otras palabras, es para ti. Do you like? Do you like? ¿A ti te gusta? Do you like doing the dishes? It's a question for you. Do you like doing the dishes? ¿Te gusta lavar los platos? Do you like doing the dishes? Ok, levante la mano. A ver, todos los que su respuesta es yes, raise your hand. Levanten la manito. Do you like doing the dishes? ¿A ti te gusta lavar los platos? No mientan, ¿eh? Do you like doing the dishes? If your answer is yes, si tu respuesta es yes, se responde así. Yes, I do. Ok, yes, I do. Do you like doing the dishes? Yes, I do. Yes, miss. Si a ti no te gusta lavar los platos, tu carita es como ese niño que está todo molesto, enojado, aburrido. Si la respuesta es no, sería
No. No, I don't. No, I don't. ¿Ok? Sería no, I don't. En otras palabras, no me gusta. No, I don't. ¿No? Ok, very good. Let's repeat the question. Do you like doing the dishes? If your answer is yes, the answer is yes, I do. If the answer is negative, no means no, I don't. ¿Ok? Usually, chicos, escuchen, cuando se hace este tipo de preguntas con el auxiliar do, o también con does, que lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ok? Do you like, a ti te gusta lavar los platos? Do you like doing the dishes? Es una respuesta que requiere, en este caso, que requiere una respuesta corta, ¿ok? Cuando hacemos esta pregunta, la respuesta es cortita. Es responder, yes, I do, in negative, no, I don't, ¿ok? Entonces, los niños que les gusta, o las niñas, en este caso, que les gusta lavar los platos, van a responder prendiendo su micrófono solamente un ratito, yes, I do, todavía no. Y los que no les gusta, van a responder diciendo, no, I don't, ¿ok? Pero primero los que es positivo, yes, ¿ok? Question, do you like doing the dishes? Okay, answer please. Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. No, very good. Los negativos son después, ¿ah? Okay. Okay, in negative, the answer in negative. Ahora viene la respuesta en negativo. Do you like doing the dishes? Yes or no? No, I don't. Okay, ahí creo que ha habido más respuestas yes, con negativo, si no me equivoco. Okay, very good. Okay, continue. Let's continue with another example, okay? This is other example, another question. Otra pregunta, okay? Another example, another question. For example, do you like doing the dishes? Yes or no? Yes, I don't. Okay, primero responden todos los que van a decir en positivo, ¿ya? Do you like doing the dishes? Yes, I do. Now, in negative, los que responden en negativo. Do you like doing the dishes? No, I don't. Another question. Do you like watch TV? Do you like watching TV? Yes, I do. Eso sí les gusta, ¿no? Yes, I do. Okay, in negative, los que responden en negativo. Do you like watching TV? No, I don't. Very good. Excellent. Ahora voy a preguntar a partir de ahora de manera personal. Dentro de un ratito voy a preguntar a todos, pero ahorita voy a ir empezando con algunos, ¿ya? Levantan su manito y yo les voy a preguntar. Recuerden que todos les voy a hacer la pregunta, pero ahorita no, más ratito, ¿ok? Ok. Herrera Carvajal creo que es, a ver, Barek, ¿verdad? Barek, enciende su micrófono. Barek.
Hello, Barek. Turn on your microphone. Enciende su micrófono, si no, no pregunto, Barek. Oh, no responde, Barek. Continue. Edinson Jara. Edinson Jara. Chimish. Edinson, do you like watching TV? Yes, I do. Very good, Edinson. Continue. Leia Figueroa. Leia, do you like doing the homework? No, I don't. Yes, I do, Figueroa. Very good. Okay, continue with Jara. No, Jara no. Jara ya respondió hace ratito. A ver, vamos a ver. Cielito, Cielito Solano. Do you like, I'm sorry, do you like doing homework? Yes, I do, teacher. Yes, I do. Very good. ¿Qué significa do you like doing homework? Hacer la tarea. Claro, ¿te gusta hacer la tarea? Ok, recuerden que do you like significa te gusta. Está preguntándote por algo, ¿verdad? Do you like doing the homework? Ok. Very good. Let's continue. Now let's continue. Vamos a continuar, ¿ok? Let's continue with questions. Ahora, ¿se recuerdan que yo les dije que hay preguntas que se hacen con do y hay otras que se hacen con does? ¿Ok? Does también es un auxiliar, pero se usa does, use does, utilizamos el auxiliar does solamente cuando el pronombre personal es he or she. Mejor dicho, en otras palabras, cuando la pregunta es dirigida para un varón o para una mujer. Cuando la pregunta va dirigida a una segunda persona, en este caso una segunda, tercera persona, he, she, él, okay, o ella, se utiliza does. Si la pregunta va para ti, se utiliza el auxiliar do. ¿Ok? For example, do you like, te gusta, ¿no? Hacer tal cosa. Pero si la pregunta va dirigida a un varón o una mujer, la pregunta sería, does he like doing the dishes? ¿A él le gusta lavar los platos? Does he like? O también puede ser, ¿ok? Vamos a ver, does he like, ok, solamente estoy diciendo he. Does he like doing the dishes? Ok, si hablamos del varón, does he like. Pero si hablamos de una mujer sería, does she like, a ella le gusta, does she like doing the dishes? ¿Le gusta lavar los platos? Ok, ok, repito, vuelvo a repetir una vez más. Si hablamos de un varón, he, o una mujer, she, se utiliza el auxiliar does, ¿ok? Ok, entonces empezamos. Does he like doing the dishes? Si a él le gusta, sí, mi, sí le gusta porque está feliz, sería, la respuesta sería yes, he does. Si hablamos de la niña, yes, she does. Si la respuesta es negativo, no, he doesn't. Or no, she doesn't. ¿Ok? Dependiendo de quién estamos hablando. ¿Ok? Por ejemplo, imaginemos que, a ver, que tenemos un amigo llamado Pepito. Ahí, ¿dónde está? Pepito. Y a Pepito no le gusta lavar los platos. La pregunta es, ¿does Pepito like doing the dishes? Yes, he does or no, he doesn't. What is the answer? No. No, no, he. No, he doesn't. No, he doesn't. Ahora, por otro lado, tenemos a una niña que se llama Rose. Rose. Y a Rose le gusta lavar los platos. The question is, does she like doing the dishes? What is the answer? Yes, she does
or no, she doesn't? Yes, she does. Very good. Eso es lo que vamos a ver en esta actividad, chicos. Un ratito. Ok, eso es lo que vamos a ver en esta actividad de aquí, chicos. In the activity number 7, ok. Ah, open your English book. Abran su librito de inglés. Open your English book. Open your English book, please. Ok, open your English book in the page number 50. Page number 50. Ok. Page number 50. In the page number 50, you have to look, okay? Look and complete the questions. Complete a question, students, and then circle the correct answer. Complete the questions. Completa las preguntas. And then circle the correct answer. Circula la respuesta correcta. Circle the correct answer. For example, in the number one, the sentence is number one, the question number one, la pregunta número uno va relacionado con la imagen número uno. Question number one with the picture number one. The question number one is, does he like... Ah, tengo que mencionar que todas las preguntas comienzan con does. ¿Por qué? Porque las preguntas son, bueno, en este caso, las preguntas se tratan o de él, que es un varón, does he, o se trata de ella, does she, que es una mujer. Okay? In the number one, is he, es un varón. Does he like, what is activity? Reading books. Does he like reading books? Yes or no? What is the answer? Yes. Yes. So the answer is yes, he does. Okay, yes, he does. In the second. The second picture, la segunda imagen, tenemos que entonces ver la segunda imagen, the second picture. Here, the second picture. Okay, the number one, we made the number one. Ya hicimos number one. Okay, we made number one. The second picture, does she is a woman, she... Does she enjoy? Enjoy, tú sabes que enjoy significa disfrutar. Ella está disfrutando. Does she enjoy? And what is the activity? Does she enjoy? What is the activity, students? What is she doing? ¿Qué está haciendo number ella? Number six. The number two. Does she enjoy? Mirando la tele. Ya, yeah, ¿cómo se dice? Mirando la tele. Watch TV. Watch de lavar. Watching TV o watch. Watching TV. Yes. Does she enjoy watching TV? Dice, la pregunta, ¿ella está disfrutando ver tele? Does she enjoy watching TV? Look at the face, mira la cara, su rostro está así. Does she enjoy watching TV? No. Yes, she does or no, she doesn't? No. What is the answer, students? Yes, she does, or no, she doesn't? No, she doesn't. Yes, the answer is no, she doesn't. Does she enjoy watching TV? No,
No, she doesn't. She is angry. Ella está molesta. She is angry. No, she doesn't. Okay, let's continue with the number three. Number three. In the number three, the question, okay. The question number three, you have to look at the picture number three. Picture number three. Question number three. Does she is a woman, es una mujer. Does she like, what is activity? What is activity? No le gusta. In English, does she like? No, she doesn't. Okay, what is activity? ¿Cuál es la actividad? Does homework, she like, homework. Does she like? Very good. Does she like doing homework? Do homework. Uh-huh. Very good. Excellent, students. Does she like doing homework? ¿A ella le gusta hacer la tarea? Does she like doing homework? Yes. No. Or no? No, she don't. No, no, she don't. No, she don't. No, she don't. Para reconocer si no le gusta o si le gusta, solo vemos las caras. Yes, look at the face. Miren si el la, rostro. Si la boca está para abajo, significa que es, no le gusta. Pero está arriba, significa que le gusta. Claro, y también cuenta mucho su actitud. Mejor dicho, cómo agarra un objeto. O cómo lo hace, ¿verdad? De repente lo hace sin ganas, ¿no? Eso también cuenta mucho. Pero claro, como tú dices, el rostro, the face. Ok, activity number 4, 5, and 6, do it alone. Háganlo solitos ustedes. Inténtenlo, chicos. ¿Ya? Háganlo solito. Activity number 4, 5, and 6. La 4, la 5 y la 6. Háganlo y dentro de un ratito vamos a saber la respuesta. Porque voy a pedir a voluntarios que participen, ¿ya? Mientras tanto, por favor, permítanme tomar la asistencia, ¿ok? A ver, prendo el micrófono solamente los que nombro, ¿ya? Enzo Alejos Flores. Enzo Alejos Flores. Presente mi... Ya, Starsky Alba. Ok, Gustavo Arana. Good morning, Gustavito. Mateo Arana. Good morning, Miss. Good morning, Mateito. Cristian Atoche. Cristian Atoche. No está. Continúo. Eduardo Basilio. Eduardo Basilio. Eduardito Basilio. Chicos, si no responden, yo pongo falta, ¿eh? Están presentes, pero no responden. Sofía Barrenechea. Present. Very good, Sofía. Jason Chávez. Jason Chávez. ¿Dónde está? Chilcón. Jason. Sí, está Jason. Alice Chumpitas Guerrero. Present, Luis. Very good, Alice. Luis Anilo Díaz. Presente, Miss. Very good, Luis. Sergio Eguizábal. Sergio Eguizábal. Uh-huh. Sofi Fernández. Sofía Fernández. Present. Very good, Sofi. Qué raro. Sofía Barnechea. Ok. Continue. Leia Figueroa. Jack Gargate. Jack Gargate.
Adrianito, Gargate, Guamá. ¡Presente, Miss! Very good, Jack. Miss, les quiero preguntar una... ¿puedo poner en la 4 eight cereals and milk? Yes, yes, José Valentino. Very good. The number 4, puedes poner, does he like... Okay, pero ahí sería en mi corazón, does he like eating cereal and drinking milk, okay? Porque como el cereal no, se come cereal. Y la leche se bebe. Él come cereal y leche. Claro, solamente que ahí sería especificar, mi querido José Valentino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sería ahí, does he like eating, ay, perdón, está muy grande la letra. Does he like eating, ahí está, eating cereal. Ok, hasta ahí sería la respuesta. Does he like eating cereal? ¿Le gusta comer cereal? Ok. And, y si quieres poner sobre milk, podría ser, and drinking milk. And, no me alcanza porque la letra está súper grande. And drinking milk, ¿no? Y beber leche. ¿Por qué? Porque el cereal se come, ¿no? Se mastica. Ñam, ñam, ñam. Pero la leche no. Eso se bebe. Entonces sería, does he like eating cereal and drinking milk? Para ser más exacto. Solo voy a poner eating cereal. Ya, ya, ok, no hay ningún problema. Solamente que está bien lo que tú dijiste. A ver, continuamos. Pero a mí no me va a alcanzar, solo me alcanza a eating cereal. Entonces solamente escriban como José, escriban, does he like eating cereal? ¿Le gusta comer cereal, no? Ok. Ay, entonces lo pongo eating cereal. Ajá, yes. Ok, continuamos. Adrianito, estaba consultando por Adriano Gargate. ¿Adriano Gargate is in the class? No. No responde. Jobar Gargate. Jobar Gargate. Jobar Puyol sí estaba. Brianita Guerra Fox. Present, Miss. Very good. Brianita Guerra Fox. Continuo. Barek Herrera, ya está. Fiorelita Guamanculi. Fio. Very good, Fiorella. Julianito Guamán. Edinson Jara. Juliana Guamán. Present, Miss. Oh, very good, Julianito. Continue. Jocelyn León. Presente, Miss. Abre mi micrófono. Soy Edinson. ¿Cómo se decía? Okay, Edinson. Escuchar música. Uh-huh. Listening. Listening. Listening to music. Lo voy a escribir acá al costadito, ya, chicos. Acá al costadito. Listening to music. Eso significa escuchar música. Recuerden que listen es escuchar. Listen. Listening, escuchando música. Ok. Listening to music. Luis Adriano Martínez Molina, is in the class. Say hello, Luis Adriano. Yes, Miss, yes. Very good, Luis present. Adrianito. Excellent. José Valentino Meléndez. Presente, Miss. Very good. John Mendoza. Very good. Presente, Miss Elaya. Sergio Milla, very good, John. Sergio Milla. Presente, Miss. Very good, Sergio. Fernandita Corina. Okay. Presente, Miss. Very good, Fernanda Corina. Jeremy Navarro. Jeremy Navarro. Hello, present, Jeremy. Miss. Okay, very good, Jeremy. Miss, Michelle Palomino. Se me está yendo la conexión. Michelle Palomino. Michelle Palomino, sí está. Okay, Aldo David. Aldo present, David. Teacher. Very good. Austin Paujak. Austin Paujak. Dana Pedroso. Present, Miss. Very good. Dylan Peña. Presente, Miss. Very good. Presente, Miss. Lourdes Pinedo.
Presente, Miss Dana Pedrosa. Very good, Anita. Miss. Very good, Lulu. Santiaguito Ramírez. Santiaguito. Samirita. Good morning, Samirita. Uy, no escucho. ¿Cómo es en inglés el 5? The number 5? The number 5, let's see. The number 5 is washing. Yeah. Washing the car. Wash. Recuerda que wash viene de la palabra lavar. Wash. Washing the car. Ok. Ok. Santiaguito. Hello, Santi. Sí, Santiaguito, ahorita te acabo de llamar. No has respondido. Acabo de que se me está yendo la conexión. Ok, Santi. Ya te puse ya la asistencia. Daphne Rodríguez. Presente, Miss. Very good. Abigail Salazar. Presente, Miss. Very good. Ariadna Salvador. Presente, Miss. Facundo Sánchez. Anthony Segura Zelaya. Anthony. Ok, chicos, se va a acabar el tiempo de Zoom. Ingresamos y se cierra. Ingresamos en 5 minutos, ¿ok? 10. Bueno, 10 y 10. 10 y 12. Sí, ingresamos a las 10 y 13. 9, 10. No, 10.